¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos. Promediando la semana, aquí estamos, con toda la información, como siempre, acompañándote a través de la pantalla de Chakra Televisión. Vamos a comenzar con todo nuestro recorrido y tenemos un montón de información para compartir con todos ustedes. Diego Ponti de Azeta Group para hablar un poquito sobre ganadería. Enseguida, nada más, el minuto ya está conectado, así que vamos a estar charlando con él. Y, por supuesto, el repaso de todo lo que pasa en nuestro país, qué pasa con el COVID-19 y cómo el mundo se empieza a desescalar a partir de esta cuarentena mundial y con un impacto muy fuerte en la producción y en la economía. Vamos a ir a la Ciudad de Buenos Aires, en principio, con los datos meteorológicos y con algunos de los avances, ¿no? Algunos de los temas importantes de la agenda periodística de hoy. En este momento, 18 grados la temperatura en Buenos Aires, la humedad 67%, el viento 8 kilómetros por hora, y va a continuar con similares características para el día jueves y viernes también, sobre el cierre ya de esta semana, con temperaturas que irán entre los 12 y los 19 grados. No es tan terrible, la verdad es que no hace tanto frío, está muy bien, está bastante agradable, templado, te diría. Y ya para el domingo, en la segunda parte del fin de semana, se esperan algunas lluvias, precipitaciones para el área de Buenos Aires y alrededores, con temperaturas que van a bajar un poco, desde los 7 grados y hasta los 14. Precipitaciones entonces para el domingo y el lunes. Bueno, algunos de los temas tienen que ver con la cuestión política, pero también económica y financiera, y qué está pasando a nivel exportaciones y también importaciones. Cayeron en abril hasta el 30,1%, pero hubo superávit de unos 1.411 millones de dólares. Este saldo positivo fue el reflejo de la crisis en la actividad económica que afectó más a las importaciones que a las exportaciones, y este intercambio comercial se contrajo un 23,8% respecto al mismo mes de 2019. Esto en cuanto a la cuestión comercial. Vamos a ver qué está pasando también en el plano, diríamos, político-sanitario, y también la salud de Ginés González García, el ministro del Área de Salud de la Nación. ¿Por qué? Porque va a permanecer internado y tuvo que ser ingresado allí en el sanatorio Otamendi, por lo menos hasta mañana va a estar bajo control. Se trata del ministro de Salud, que ha sido trasladado desde su casa después de sufrir dolores en un brazo. Bueno, la situación ameritaba cuidado, control médico, por eso es que fue el diagnóstico hasta el momento que indica que es un hematoma subdural. Va a continuar en observación y sería dado de alta mañana. Esto dijeron allí desde el sanatorio Otamendi. Bueno, allí estamos, con alguna presentación de lo que vamos a charlar en el día de hoy. Vamos a estar hablando de los distintos temas en el interior del país, por supuesto, con el recorrido que hacemos habitualmente y cómo está la economía y la producción en distintas regiones de nuestro país. Pero en principio vamos a ver cómo está la ganadería, vamos a hacer un panorama completo para todos los productores ganaderos y vamos a arrancar desde el mostrador, si le parece, al amigo Diego Ponti de Azeta Group. ¿Qué tal? Buenas tardes, Diego, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Leandro? Muy buenas tardes. Muy bien, aquí estamos. Gracias por estar con nosotros en esta tarde. Y bueno, para empezar a charlar un poco todas estas cuestiones y sobre todo el precio del asado, que parece que bajó hasta el 40%. Vamos a ir contando por qué, cuáles son las distintas alternativas. Y quiero, en principio, que me cuentes cómo estás pasando esta cuarentena. Y la verdad que la estamos acá, ya a esta altura, estamos acostumbrándonos, ¿no? Un poco tarde, pero de a poquito me estoy acostumbrando. De hecho, me perdí unos cuantos asados y eso en parte puede llegar a explicar algo de lo que vamos a hablar, ¿no? No me digas que no tenés parrilla. No tengo parrilla, Leán. No te puedo creer. Por eso estoy esperando. Por eso estoy esperando que el cierre, el fin de la cuarentena, para que de una vez por todas me puedas invitar vos y ahí poder opinar con más fundamento, ¿no? Ahí está, exactamente. ¿Cómo que no? Ya probando ahí el asado completo. Bueno, realmente una situación que vos nos dirás con qué tiene que ver, con qué, en dónde impacta más esto, pero el precio del asado, ¿no? Que ha bajado hasta el 40%. Claro, la gente está en la casa, en cuarentena. ¿Tiene que ver un poco con esto, Diego? Tal cual, Leán. Mucho tiene que ver cómo cambió el perfil de la demanda de carne. A veces hablamos de la demanda de carne y que el mercado interno está fuerte y hasta cierto punto lo estuvo en los primeros días de la cuarentena. Después, cuando empezás a indagar un poquitito, bueno, ¿qué está demandando este consumo interno?
te das cuenta que va creciendo la preferencia hacia cortes más, puedo decir, de departamento, más hogareño, más lo que sería el corte milanesa, aguja, roast beef, en fin, para hacer más puertas adentro de casa, y está bajando la demanda de los cortes que son tradicionales, ya sea que se comen en restaurante y parrilla, y todo lo que es el asado y cómo está vinculado a los eventos sociales también. Entonces, ese canal de distribución se cortó, y lo que es consumo hogareño no demanda tanto asado. También, por otro lado, en estos últimos días comienza a hacer frío. En otoño e invierno naturalmente baja un poquito la demanda de asado por esta cuestión de que se hacen grandes eventos al aire libre. Después también, si querés, en lo que fue esta cuarentena, en el medio tuviste unos cuantos feriados que pasaron de largo, que por lo general son puntos de fuerte consumo. Dice, bueno, viene el fin de semana largo, vamos a hacer un asado. Claro, ¿no? Lo primero. Sí, bueno, sí. Nos aprovisionamos bien de carne y demás, y esto no totalmente ha pasado, ¿no? Totalmente, es decir, bueno, el 24 de marzo, la Pascua, el 25, ahora de mayo, son momentos en el año que hay un gran movimiento de los cortes parrilleros, el asado, el vacío, el matambre, y ahora medio que se desdibujaron. Totalmente. ¿Qué análisis se puede hacer, Diego, con respecto a esta lógica, ¿no? Tenemos el dólar blue a 120 y pico de pesos, y en este caso nos encontramos con un kilo de asado que en supermercado se puede conseguir a menos de $2. ¿Qué comparación o análisis se puede hacer con lo que vale el kilo de asado o valió en algún momento? Si se puede establecer una equidad de lo que valía antes, digamos. Bien, si vos lo analizás en ese dólar blue o el dólar MEP, para llevarlo al circuito formal, tenés un kilo de asado que debe estar entre los puntos mínimos de la historia. Ajá. Pero eso te nos sirve a nivel estadística, está bueno entenderlo y quizá que también, bueno, está para compararte con otros países y demás. Ahora, la verdad es que vos no ganás, o no tenés tus ingresos en dólares, básicamente, ¿no? Entonces el consumidor, que es el que va a comprar ese asado, sigue cobrando pesos, ¿no? Entonces, por más que en dólar MEP esté a $2 el kilo asado, para lo que es el bolsillo del consumidor no le ha cambiado nada, ¿no? Por eso sí, no es aprovechable que, en dólares, digamos. Totalmente. Es como decimos, dólares. Vas claro, a la cueva y los cambiar para hacer un asadito, no, no. Claro, es un registro que sería no realizable, o sea, te sirve como estadística, interesante, pero quizás a nivel hacienda distinto, vos decís, mirá, bueno, si yo vendo y es mi ingreso, si vos sos vendedor de asado, por ejemplo, ¿no? Entonces vos tenés tu rentabilidad medida en los kilos de asado que vendés y eso lo llevas a pesos y si te sobra algo a fin de mes querés comprar dólares, ahí sí, decís, che, estoy vendiendo el asado baratísimo. Ahí sí. Exacto. ¿No? O sea, desde el punto de vista del vendedor, puede ser que lo que está vendiendo, la verdad, que lo querés llevar a refugio valor a dólares, no es nada. Lo mismo pasa que vende Hacienda y salimos del asado seguramente en un montón de otras cuestiones que no han acompañado el tipo de cambio y que al momento de hacer los números decís, no me queda absolutamente nada si me quiero atesorar, si me quiero refugiar en el dólar. Totalmente. Así que bueno, mucho puchero en la casa, carne para olla y de vez en cuando algún asadito. Claro, decían, yo escuchaba varios carniceros y obviamente, ¿no? En los supers y demás, parece que no está saliendo demasiado. Entonces, el precio, la baja en el precio realmente se da en las bocas de expendio, podríamos decir. Bueno, en Liniers también ha caído un poco. Sí, Liniers cayó un poco el precio de la hacienda, pero sobre todo en las bocas de expendio. También hay un problema que al no haber tanta salida de los cortes, se te van acumulando y es muy costoso almacenar asado. Claro. Tenés que esperar el tiempo que está inmovilizado el producto y después ir pagando el frío y demás. Entonces, ¿qué decir? Prefiero que llegue el fin de semana, hacer una super oferta y darle salida y entonces empiezo a liberar un poco los de stock. Entonces, prefiero ponerlo a precios bajos. En el caso de los supermercados hacen lo mismo y es un gancho para que vos ingreses al supermercado y después termines comprando otros productos. Entonces, el asado en particular es el corte quizás que más bajó por esta cuestión del COVID y cómo impactó en los perfiles de consumo. También los cortes premium, no sé, un bife de chorizo, un ojo de bife, que antes era quizás carísimo, que era más de elite, más de restaurante, hoy tenés unas ofertas que están bastante accesibles. Y tiene que ver lo mismo. Todo lo que es parrilla no está trabajando. Las menudencias bajaron un montón. Es muy difícil que comas en tu casa, ponga la plancha menudencia. Chinchulín. ¿Cuándo comes eso? ¿En un asado? O cuando va a comer un restaurante. Y esas dos cuestiones no las tenés hoy. Entonces, ha generado... Que por lo general son más baratas. Digo, las achuras en general son más baratas. Ahora vos decís que tienen incluso una merma en el precio.
Claro, sí, bajaron totalmente, los riñones bajaron totalmente, todo lo que es, bueno, chinchulín, como vos mencionaste, también porque no tiene salida, entonces empieza a ser también un problema de stock. Eso pasa en Argentina y ya estuvo pasando, y lo vimos en Estados Unidos, pasa lo mismo, ¿no? Se empezaron a dar cuenta que la gente compraba, pero ¿qué compraba? Carne picada, decían yo, carne picada. Sí, y entonces el que hace el negocio de la carne se encontraba con un problema, que dice, sí, me están pidiendo, pero me están pidiendo carne picada, que es lo más barato, lo que está por debajo del promedio mío objetivo, y los otros cortes que son de valor, que subsidiaban, entre comillas, la carne picada, no están teniendo salida. Entonces estoy teniendo un problema, ¿no? Porque me pide, ha cambiado el perfil de consumo y no sé qué hacer con estos cortes que antes iban para un sector que uno está trabajando. Totalmente. Y ahí bueno, se explican los problemas, sí. Exacto, Diego. Te llevo a otro plano, al productor, y en este caso, si querés, charlamos un poco sobre el filotero. ¿Es negocio en este momento para el filotero? Y el filotero hoy es el más complicado, si querés que te comente, porque, a ver, el precio de la invernada está muy firme, y estamos llegando a junio y sigue muy firme. Esto tiene que ver con la falta de inversión que hay en general en la economía, entonces la ganadería termina siendo un refugio de valor. Entonces eso tracciona muchísimo el precio de la invernada junto con el buen clima que vino acompañando hasta este momento. Entonces, los filoteros, el que compra hoy un ternero, si tiene que salir a pagar 115 pesos, con el precio de venta que hoy tiene un novillito en lineal, se está perdiendo algo así como 1.500 pesos por cabeza. Entonces, ¿qué tiene que esperar el filotero? Que en 3 o 4 meses ese precio del ternero que compra hoy levante en el mercado. Y cuando ve 3 o 4 meses hacia adelante, ¿qué ve? COVID-19, poder de compra del mercado interno diezmado. Entonces no ve quizás un escenario muy favorable en el corto plazo. Distinto es el que compra el ternero, lo recría y está pensando en marzo del 2021, que dice, bueno, esto se va a reacomodar, el COVID va a quedar un poquito más atrás o va a estar controlado, Europa volverá a comprar, el mercado interno se va a recomponer. Pero el filotero hoy compra caro y no tiene ningún tipo de certeza que en 3 o 4 meses va a levantar el precio de venta. Y diría, bueno, hoy compro caro, pero en 3 o 4 meses esto se acomoda, acompaña la inflación, el mercado interno está fuerte, hay demanda, listo, vamos para adelante. En el medio también, la variable del dólar, veníamos recién hablando del dólar. ¿Qué pasa si yo compro un ternero hoy a $1 y después en 4 meses hay una devaluación y aún más, quedo más lejos todavía del dólar? Entonces compré a $1 un ternero, cuando vendo el novillito, el dólar todavía está más caro, entonces perdí más plata. Y en el medio, insumos como el maíz están dolarizados, que al día siguiente, que se mueve el tipo de cambio, te actualiza el precio del alimento. Entonces, es un negocio que es de corto plazo este de filtros de consumo, y en el corto plazo hay mucha incertidumbre y sobre todo hay mucho riesgo de que los resultados no sean buenos. Entonces, ese es el problema que está teniendo hoy el corral. ¿Y eso implica ganar o perder? ¿No hay nada en el medio? Y la verdad que, claro, en realidad lo que tiene el filo es que es hipersensible. Entonces no es como una actividad apta para cardíaco, ¿no? Si vos estás bien siguiéndolo día a día, de golpe, mañana el novillito sube 5 pesos, inmediatamente se te revierte la ecuación y te vas a positivo. Ahora, el problema que también tiene es que el filotero no puede decir, mira, está caro la invernada, está caro el ternero, no compramos, dejamos vacíos los corrales. ¿Por qué? Porque vos tenés capacidad ociosa, tenés gente trabajando, recursos afectados. Claro. Algunos tienen compromisos hacia adelante también de entrega. Entonces no es tampoco tan fácil decir está caro, espero. Seguramente hay muchos filoteros que dicen, bueno, estamos comprando, pero en forma gradual. Vamos a esperar ahora que se pronuncie más el frío, que haya heladas, que se achiquen los campos, y seguramente ahí va a haber más criadores que necesiten vender porque se quedan sin campo, y ahí probablemente haya una baja. Y ahí quizás están esperando entrar. Obviamente están retrasados con respecto a zafras de otros años. A esta altura ya tendría que estar más lleno los corrales, y sin embargo este año no vemos esa foto. Bien, Diego, ¿cómo está el mercado interno? Y para hacer un análisis también sobre el tema exportaciones de carne. Bueno, primero un detalle o un dato muy interesante, el nivel de faena viene siendo muy alto, y eso tampoco colabora con los precios, si querés, pero lo positivo es que dentro de este coronavirus la actividad industrial se mantuvo trabajando bien. Eso no es un detalle menor. Si tenés alta faena, quiere decir que estuvieron trabajando los frigoríficos. Eso, la verdad, que es muy bueno. Mercado interno empieza a mostrar señales de agotamiento. Ya no es esa desesperación que hablaba mismo con vos hace unas semanas atrás, que decíamos, bueno, la gente prioriza estoquearse, después vemos qué pasa con el bolsillo. Bueno, ¿qué pasó? Primero se estoqueó, después la cuarentena, que eran 15 días, terminamos ya superando los más de 60 días, y sigue, no sabemos cuánto va a terminar.
Entonces, ya se sabe que no va a haber una falta de abastecimiento, carne hay, ahora lo que no empieza a haber es plata, se te empieza a enfriar el bolsillo también. Dejaste de trabajar, mucho cuenta propista, mucho comercio y demás, que empieza a sentir en el bolsillo la caída de los ingresos y eso no tracciona el mercado interno. Entonces, hoy vemos un mercado, por ejemplo, lineal, que está bastante trabajoso, ¿no? Tiene sus momentos en que la oferta se regulariza, que hay buen volumen de hacienda y los precios te bajan. Porque del otro lado empezás a tener dificultades. Sobre todo lo ves esto del día 15 en adelante del mes. Cuando empieza a notarse que se empieza a agotar la disponibilidad de efectivo en los hogares. Entonces empieza a ser cada vez más trabajoso a medida que llegas a fin de mes. Entonces tenés un mercado interno que te tracciona, todavía te mantiene los precios, pero empezó a dar señales de agotamiento y comienza a estar más trabajosa la situación. Después lo que es exportación. Tenemos, como siempre, los datos atrasadísimos del último dato de marzo, que venían bastante bien. En abril, el volumen exportado también ha sido bueno y eso está colaborando bastante para mantener los precios. Si no tuviese la producción, inundaría el mercado interno con más carne y ahí sí tendríamos precios más bajos. Tenemos una China que se va levantando de a poquito, pero las versiones son contradictorias, ¿no? Por momento parece que China ya volvió y presiona sobre el mercado y por momento retrocede. ¿Hay China. Dudas también? Sí, y eso lo ves. Hoy tenés en el mercado lineal, te fijás, China igual vaca, decís, ¿no? A ver qué está pasando con la vaca. Y la vaca sigue bajando. Pues. Está bien que estamos en un momento, coincide, que el mercado lineal se está lleno de vacas, porque es el momento que los campos empiezan a limpiarse y todo lo que es vaca improductiva, cachiques de rodeo y demás, van al mercado lineal. Oferta. Entonces vos tenés un mercado lleno de vaca, por decir de alguna forma, con una China que viene levantando, pero a poquito. Y además tenemos competidores. Porque ya no te tenés que ver a vos solo, ¿no? ¿Qué está pasando con Brasil? Devalúa el real, el precio de la hacienda en el mercado local se mantiene estable, entonces Brasil, además de ser un monstruo en exportación, tiene un novillo súper competitivo, está más barato incluso que la Argentina, está a $2 con 20. Entonces Brasil empieza a pisar fuerte en un mercado como el de China, que se está levantando, entonces tenés las dos situaciones, una China que no está al 100%, un Brasil que te inunda el mercado, y Argentina encima también que te está inundando el mercado de vacas. Entonces todavía no tracciona tanto en precio lo que es el mercado de China. Seguramente en el segundo semestre vamos a tener menos oferta de vaca nosotros y China va a estar más fuerte si todo marcha de acuerdo a lo programado de que se va a ir solucionando esta cuestión del coronavirus y que los chinos van a empezar a demandar con más fuerza carne. Entonces, esperemos. La situación está ahí y después otro ojo está puesto en lo que pasa en Europa. Lo seguimos día a día. Lo comentás vos en los noticieros a diario. Empiezan a abrir restaurantes y demás, ¿no? Claro, y la flexibilización. Y esto es, la verdad, es está muy bien recibido por la gente porque lo que más quería era salir un poco de la cuarentena de su casa e ir a tomar algo con gente y a comer, ¿no? Afuera. Tal cual, eso es clave, que Europa levante, que empiecen a reabrirse los restaurantes, las parrillas, porque todo lo que portamos nosotros va a ese sector, más que nada. Una parte el tema cuota Hilton también, ¿no? Se sigue enviando. Sí, si vos ves los registros, viste, por eso a veces no hay que decir no se está exportando, sí. Claro. Está aportando muy poquito, se venía aportando muy poquito, la semana, el último registro que hay de exportación de la semana pasada muestra que empezó a levantar, ¿no? Un poquito lo que es los embarques hacia la Unión Europea. Estamos muy atrasados con respecto a la misma fecha del año pasado, pero muestra que Europa empieza a traccionar de a poquito. Cuando ellos empiezan a ver que se reacomoda la cuestión, que empiezan a abrir los restaurantes, que empiezan a funcionar un poquito los servicios gastronómicos, empiezan a otra vez a pedir carne. Entonces, bien. Otro Diego, ojo está ahí puesto. Sí. Perfecto. Entonces, algún consejo, algún panorama que se le puede recomendar a los productores brevemente para cada uno de ellos en cada sector. Bueno, a ver, lo que es filotero ya comentamos, la verdad hoy el precio del ternero es caro, hay que pelear por un ternero un poco más barato, ¿no? Lamentablemente el filotero acá en este momento sale desfavorecido, cuando no hay muchas opciones de inversión y hay una que se presenta como atractiva, como puede ser la ganadería, por lo general compras mal, porque van todas esas y inflan los precios. Entonces, para el corto plazo está complicado. Lo que recomendamos nosotros de la producción es estirar lo máximo posible los ciclos de engorde y postergar la venta lo máximo posible. En ese caso, si estás en un filo, tratar cuanto antes de juntarte con el nutricionista y ir regulando las dietas y diluyéndolas, una dieta más barata y más prolongada en el tiempo. Obviamente tiene un costo financiero, pero la idea es salir de todos estos nubarrones que vemos en el corto plazo, que todavía Europa no levanta, que China está media máquina y que Argentina sigue postergando su cuarentena.
Distinto es la situación para el Casa Recría, que es el que hoy está convalidando más que nada estos precios de invernada de 115, 120, 125 pesos, porque va a encarar un proceso de recría pasto barato y está pensando en el año que viene siendo más optimista, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros todas las recomendaciones que damos es más que nada de diluir lo máximo posible los engordes, postergar lo máximo posible los momentos de venta para darle tiempo a la economía global de seguir recuperándose. Si haces un promedio de las noticias, todo parecería indicar que estamos entrando en una fase de vuelta hacia la nueva normalidad. Entonces hay que ir darle tiempo a que se acomoden los mercados. Entonces, cuanto más esperes, seguramente tenés más chances. Ahora, otra cuestión, eso para lo que es venta. Después, el que estuvo vendiendo hasta ahora hacienda, todavía está en muy buen momento para comprar insumos, porque vos vendés hacienda en pesos, y si compras insumos dolarizados, los insumos dolarizados están en el dólar oficial. Entonces vos decís, bueno, lo que veníamos hablando al principio hoy de la nota, el tipo de cambio. Bueno, si yo quiero, entre comillas, vamos a poner un ejemplo, vender novillo en dólares oficiales, cobrar los dólares oficiales, lo que puedo hacer es vender novillo en pesos, y con eso compro un insumo dolarizado, que está atado al tipo de cambio oficial de en torno a ahora los 70 pesos. Entonces, de esa forma, me protejo con ese insumo de una posible suba si tenés una devaluación adelante. Comprar ahora, claro. Las relaciones. Sí, bueno, eso hay que ver ahora qué pasa con la deuda, si se renegocia o no. Y después de ahí, el Banco Central va a tomar una determinación para ajustar el tipo de cambio, ¿no? Comprando el oficial. Así que está muy bien lo que está diciendo. Sí, sí. Aprovechar ahora, ¿no? Ahora, y eso te cambia de un día para otro. Porque vos mañana pegás un salto el tipo de cambio, te va de 70 a 80 y la ganadería va a ir de a poquito, acompañando al dólar hasta que algún momento lo alcanza, mientras que el otro día, al otro minuto, ya tuviste todo lo que es mundo dólar actualizado. Entonces quedás descalzado por 6 meses, por ejemplo. Entonces ahora es un buen momento para, bueno, la relación carne-maíz es buena también, ese es un punto bueno para los filoteros, para algunos, porque otros lo ven como algo negativo, porque ¿qué pasa? Si vos tenés buena relación carne-novillo, ¿qué pasa? Hay un montón de engordadores de golpe, salen engordadores de todos lados. Dice, yo también quiero engordar porque el maíz es barato. El criador te dice, no, pará, yo no te voy a vender porque tengo el maíz todavía que es barato. Entonces, ¿qué hace eso? Que todavía aún más sube el precio del ternero, que es lo que no quieren los filoteros. Pero, en fin, lo que es novillo o carne, vacuna, versus un insumo dolarizado, es un buen momento para posicionarte en el insumo dolarizado. Muchas de las empresas están haciendo eso. Primero se calzaron el insumo, y ahora otras muchas que no saben qué hacer con los pesos y queman los pesos por esta cuestión de que el tipo de cambio en cualquier momento pega una disparada, y no una cuestión al azar, vos estás viendo las variables, cada vez hay más presión sobre el tipo de cambio, todo el mundo dispara los pesos, entonces ahí se presenta la ganadería como una de las opciones de refugio y valor, y por eso estamos aplicando estos precios de la invernada llegando a junio. Una maravilla, Diego. Excelente. Muchísimas gracias y vamos a ver si te compras, hacemos una vaquita y te compramos alguna parrillita eléctrica, aunque sea. Me tengo que comprar una casa, en realidad. El problema es el edificio, no la parrillita. Una vaquita más grande. Igual después es cuestionable el tema de la parrilla eléctrica, es cuestionable, ¿no? No, y yo no soy partidario de la parrilla eléctrica, prefiero esperar y ser visitante, totalmente. O si no, esperar y a caer a la casa de alguno, claro, con una parrilla normal. Próximamente, esta cuarentena ha traído algunos problemas para todos, y no pudimos avanzar con eso, pero bueno, próximamente podemos hacer un asado en la isla. Un abrazo grande. Perfecto. Bueno, un abrazo grande, Lean, como siempre, un gusto hablar con vos. Igualmente, saludos para todos en AZ Group. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Muy bien, ahí estaba Diego Ponte, para charlar un poquito sobre ganadería y los consejos, las recomendaciones de AZ Group para todos los productores. Bien, otro de los temas, Alejandro Petec de Apresid, bueno, nos comentaba esto, estuvimos charlando con él más temprano y, por supuesto, sobre este nuevo congreso Apresid. Mirá. Como es habitual, lo vamos a hacer de manera virtual porque, bueno, eso nos impone la situación actual, pero eso nos va a dar nuevas herramientas, posibilidades, alternativas de llegar a mucha mayor cantidad de personas interesadas de una manera mucho más sencilla, quizá más amigable para muchos, sobre todo los que están lejos, los que les cuesta poder llegar a convocar en un lugar determinado, y también a aquellos que quizá no son tan afines a nuestro métier, pero que les interesa el tema.
Entonces, tenemos la posibilidad con esta accesibilidad en forma virtual de tener un público mucho más amplio que además va a tener posibilidades de participación de muchas maneras. Así que, bueno, también en esto, en este nuevo desafío, en este nuevo escenario, nos vamos a encontrar con una huella ambiental mucho menor, que tiene que ver con nuestro objetivo desde APRESIP de tener sistemas cada vez más sustentables. Así que la huella de carbono de este congreso va a ser récord por lo baja. Y bueno, espero poder compartir este congreso con todos ustedes. Están, por supuesto, más que invitados. Y realmente esta forma virtual es un desafío que nos impone a nuestra institución y a cada uno de nosotros el pensar, repensar las cosas desde otros límites, con otras posibilidades, y estamos francamente estimulados por las posibilidades que tenemos en este gran congreso. Muy bien, vamos a continuar con la información en nuestra pantalla. Ahora a las 18:27 minutos nos vamos a Jujuy. Comunicaron que está todo bien con respecto a los trámites que se pueden hacer normalmente. Ustedes saben que Jujuy empezó ya desde hace rato una flexibilización. Es más, dentro de muy poquito los chicos van a poder empezar a ir a la escuela. Será para algunos grados nada más, pero muy lentamente. Bueno, en este caso se encargaron de aclarar que los trámites para, por ejemplo, agua potable están todos normalizados. Soy María Fernández, encargada de la sección de atención al cliente de agua potable de Jujuy. La idea es informar que desde Agua Potable se está haciendo una atención normal de todos los usuarios que están viniendo a realizar algún tipo de trámite. Desde el día 1 de la pandemia, al ser un servicio esencial, se mantuvo la atención en su momento por los medios principalmente telefónicos, por vías de mail y por internet. Actualmente ya se está trabajando normalmente con atención al público presencial. Tenemos la atención público presencial, también tenemos abierto y habilitado para que soliciten turno para comodidad y cuidado de todos los usuarios. Así evitamos el amontonamiento y cumplimos con todo el protocolo y todo lo que establece las medidas de bioseguridad para las empresas. Bien, ¿a qué página web tienen que dirigirse las personas? Se tienen que comunicar, solicitar turno o buscar requisitos en la página www.aguapotablejujuy.com.ar. Bien, ¿teléfono? Tenemos el 423-3200 en sus internos 110, 223 o 231. De igual manera, el 423-3516 en los mismos internos. 110, 223 y 231. Ahí podemos aprovechar para evacuar todas las dudas que tengan, cosa que el usuario cuando se dirija hacia las oficinas ya pueda saber qué trámite puede hacer y con qué requisitos se tiene que acercar. Bien, igualmente si se acerca una persona que no tenga turno previo, ¿es atendida? Normalmente le venimos haciendo toda la atención que se necesita. Normalmente viene la gente a hacer algún tipo de averiguación espontánea, alguna pregunta y después se dirigen a hacer el trámite que necesita. Igualmente recordarles y felicitar a las cuadrillas que han trabajado desde el primer momento que se declaró la pandemia y se declaró el aislamiento social. Al ser un servicio esencial, la gente siguió trabajando, prestando su servicio con muy buena voluntad, con muy buena predisposición, y no se ha cortado en ningún momento ningún tipo de reclamo que deba ser atendido, ningún arreglo que deba ser solucionado al momento. 6:30 de la tarde. Vamos a hacer una pausa. En un ratito tenemos más información en nuestra segunda parte y llega Sergio Darco también con todas las noticias. El campo evoluciona. Nosotros también. Desarrollamos una nueva solución digital para comprar y financiar tus insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Las insumeras ingresan la compra en nuestra plataforma. Vos la probás en Office Banking o la app Galicia Rural.
Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo. Alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento. Con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero. Tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. Fly around across the endless night, learning how to live, riding through the bad. You rode beneath the water, you were still undiscovered, looking through the mirrors, learning how to breathe without the colors you give. Somos especialistas en tolvas autodescargables. Somos pioneros en la maquinaria agrícola argentina. Somos Sestari. Señor productor, un manejo responsable del ganado no solo mejora la productividad, sino la calidad de la carne. Por eso, para atender el bienestar animal, es necesario implementar buenas prácticas de manejo con instalaciones adecuadas y evitar el estrés del ganado durante el arreo, la carga y el transporte. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Una nueva impronta con la identidad PLA. Nueva pulverizadora MAP 3. Supera tus expectativas. Akron, Gran Max. Tecnología Akron para los ganadores del campo. Akron, Gran Max. Gran diseño, gran capacidad de trabajo, gran velocidad de descarga. Akron, Gran Max. Velocidad, seguridad y eficiencia en sus cosechas. Gane con Akron Gran Max. Muy bienvenido a segunda parte de nuestro programa. En este miércoles estuvimos en Buenos Aires y ahora nos vamos a la ciudad de Ushuaia, allí en Tierra del Fuego, para actualizar algunos datos meteorológicos, también para avanzar sobre alguna información que publican los portales. En este caso, infofoina.com, donde habla sobre aerolíneas argentinas. Atención con esto, porque va a aplicar un protocolo para retomar los vuelos. Ustedes dirán, ¿ya? Bueno, esperemos, pero no, todavía falta un poco. La idea es que la empresa ya tiene listas las medidas de seguridad e higiene para cuando se reanuden los viajes. Por un lado, el tapabocas va a ser de uso obligatorio, como seguramente va a ser de uso obligatorio en todo el país y en todos los sectores, digamos, ¿no? Cuando uno va por la calle, seguramente durante varios meses, por lo menos hasta que haya algún tratamiento formal, específico, oficial, y o esté la vacuna, ¿no? Y no se dará de comer a bordo de los vuelos. Esto es lo que está informando desde el protocolo anunciado por Aerolíneas Argentinas, Infofoina.com en esta tarde. Bueno, 4 grados la temperatura en Ushuaia, la humedad 80%, hay posibilidades de lluvias y nevadas también, atento a la temperatura, 0 grado de mínima. Para este jueves con cielo parcialmente nublado, las temperaturas que irán entre los 2 y los 3 grados. Y para el sábado se avecinan algunas tormentas. Va a perdurar la lluvia y con algunas nevadas de cara a la semana que viene. Estamos hablando del martes y del miércoles. Nevadas, temperaturas que irán entre los 2 y los 4. Como siempre, hermosa la ciudad de Ushuaia, allí en Tierra del Fuego. Nos encanta recorrer la Argentina con las imágenes, con la información, y por eso ahora lo saludamos a Sergio Darco, que tiene más noticias. Seguimos en esta continuidad informativa y en este caso para contarte que allí en el complejo Zárate Brazo Largo, en el ingreso
a la provincia de Entre Ríos se han instalado controles sanitarios. Nuestro gobierno de la provincia de Entre Ríos en las últimas horas tomó la decisión de realizar una apertura de un dispositivo sanitario en la ruta nacional 12, kilómetro 143, ruta caminera Brazo Largo. Allí se instalará a partir de las 14 horas del día de la fecha un dispositivo sanitario que contará con la presencia de recursos humanos de salud, de los efectores de Brazo Largo, de Ceibas y de Paranacito. También colaborará para dicho dispositivo la Municipalidad de Villa Paranacito y también la Policía Caminera de la provincia de Entre Ríos. La modalidad operativa será la siguiente. Se tomará control de temperatura, se aplicará un formulario para la anamnesis, para también detectar sintomatología respiratoria compatible con COVID-19. También se monitoreará cuando, por los motivos de ingreso, hacia dónde concurre y cuál es el fin por el cual ingresa ese ciudadano a la provincia de Entre Ríos. En la provincia de Tucumán, una de las industrias que viene creciendo tiene que ver con la industria maderera. En este caso, la industria comienza a apostar al empleo y también a la bioenergía. Gratamente sorprendido por esta nueva industria, por todo lo que hoy se viene haciendo acá. Acá hay ya 15 personas trabajando, ustedes han visto cuál es el proceso, el desarrollo, y obviamente esto va a seguir incrementándose para agregar cada vez más valor a todo el trabajo que se produce acá. Y toda esta madera, la gran mayoría, se consigue acá en Tucumán, y esto tiene que ver con la conciencia ambiental, tiene que ver con la forestación, que es todo un capítulo enorme y una industria enorme que da muchísimo trabajo. Y bueno, ha sido todo un desafío radicarnos acá en el interior de la provincia, pero con ese objetivo primordial que es que Tucumán crezca en todos lados. Íbamos a tener unos 160.000 pies de madera cerrada, y eso implica también, en tanto en la cosecha forestal como en los residuos forestales que se logran a través de la cosecha y del aserradero, producir el chip de pino o de madera, que es base para la energía renovable. Contenta hoy con recibiéndolo de vuelta al gobernador de la provincia. A pesar de la cuarentena, él sigue trabajando, y agradecerle a Marcelo Gallo, que es el que está en la cabeza de la familia donde ha hecho este emprendimiento. Es algo bueno. Bueno, porque Granero es una ciudad pequeña y yo creo que es la primera persona que viene a hacer un emprendimiento acá en Granero. Y siempre agradecida del gobernador, porque él está pensando siempre en el interior. Esto es lo que nosotros aspiramos, a tener un Tucumán productivo, a tener un interior que crezca. Y por eso también el sentido de la visita nuestra, el de venir a ver, a interiorizarnos, a ver en qué en realidad podemos nosotros, el lugar donde ocupamos, poder ayudar al crecimiento de esto. Lo vamos a acompañar, vamos a ayudar, y este es el Tucumán que queremos, ¿no? El Tucumán que mire para adelante, el Tucumán que tenga proyectos, y esto se logra básicamente a través del trabajo y generar trabajo. Por eso hoy lo que ha hecho Alejandro es montar una fábrica, montar este aserradero, pero fundamentalmente generar esperanza, y generar esperanza de un futuro mejor para mucha gente de acá de Granero. Allí en Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, continúan con los operativos de desinfección en el centro de la ciudad. Desde la Dirección de Defensa Civil, área que está dentro de la Secretaría de Control y Prevención Ciudadana, se está procediendo a realizar diferentes tipos de acciones relacionadas con la desinfección. En este caso, ya venimos hace 2 meses trabajando y llevando a cabo este tipo de acciones, y realizándolos en los lugares donde mayor afluencia de gente transita durante los días de semana. Acá estamos hablando prácticamente de todos los nosocomios, ya sean privados o provinciales. Estamos hablando de farmacias, todos los establecimientos de supermercados, hipermercados. En realidad,
lo venimos reforzando de acuerdo a las flexibilizaciones también que da el Centro de Operaciones de Emergencia. Es por eso que hemos tomado la decisión de desinfectar la vía pública. Y acá va un agradecimiento muy grande a las vecinales, que ellos aportan los camiones regadores. Nosotros les preparamos la solución de hipoclorito, que más precisamente es isoclor, lo que se está utilizando, y hacemos una desinfección completa de diferentes arterias de la ciudad. Y en realidad se hace todos los días las desinfecciones en entidades bancarias, sobre todo haciendo hincapié en los cajeros automáticos, en los hipermercados, en los supermercados. Se viene realizando durante todos los días y lo potenciamos los fines de semana con los camiones regadores de las vecinales para, digamos, establecer estas acciones en la vía pública. Muchas gracias, Sergio. 18:41 minutos. Avanzamos ahora con la información y vamos a ver cómo nos miran desde el exterior. En este caso, con el ingenio, con lo que somos conocidos muchas veces afuera, pero lamentablemente mostrando también la pobreza, los sectores más humildes, los sectores vulnerables justamente en esta pandemia. Así nos miran, mirá. El miedo agudiza el ingenio en las zonas populares de Buenos Aires, las más castigadas por la pandemia de la COVID-19. Habitantes del barrio obrero Padre Rodolfo Ricciardelli han construido una cabina de desinfección portátil que causa furor entre un vecindario preocupado por la escasez de recursos para hacer frente a la enfermedad. O sea, vivimos en un lugar donde totalmente estamos hacinados y lo que entre vecinos decidimos, bueno, hacer prevención. Pero ¿cómo se las han ingeniado para montar este sistema? Consta de un tanque que recepciona el agua y a su vez trabaja con el mecanismo de una bomba y que hace la función del rocío hacia las boquillas que están dentro de esta cabina para que la gente pueda desinfectarse y entrar a su casa. Una sensación de seguridad que ha hecho que se formen pequeñas colas entre quienes se disponen a regresar a sus hogares. Comparada con países como Chile o Brasil, Argentina está sorteando con bastante éxito la pandemia. El confinamiento comenzó el 20 de marzo y ha sido prorrogado varias veces hasta el 7 de junio. Hasta este miércoles se han registrado 492 muertes por COVID-19 y hay poco más de 13.000 casos confirmados. Muy bien, avanzamos con la información y vamos a poner en pantalla otra nota con la gente de APRESID, que se viene otro congreso, en este caso director adjunto de Prospectiva, estamos hablando de Marcelo Torres, que nos contaba lo siguiente. Esto como una gran oportunidad. Creemos que además de hablar de innovación en el agro y en las comunidades en las que integramos, esto también va a ser una muestra de innovación y un gran desafío que aceptamos todos, rodeados, conformando un humano bioma, como escuchaba ayer en alguna charla de congreso, muy innovador y muy valiente con los escenarios que nos presentan en todo sentido, de lo productivo y también desde las plataformas que queremos generar para poner en la mesa todos los contenidos y las plataformas internas. El congreso esta vez va a tener 2 semanas de duración, estrictamente el congreso va a ser del día 24 de agosto al 28, pero va a haber una semana previa, va a haber actividades del día 18 al 21 de agosto. Martín Reinaudo, que después voy a presentar, va a profundizar sobre este tema. La primera semana es una semana para familiarizarse con la plataforma, más de intercambio, con avance del contenido que vamos a ver, con las agendas CQ, con el panel de ministros, con actividades que tienen que ver más con el networking, familiarizarse con la plataforma. Y la segunda semana, que es la semana próxima del Congreso, 24-28, vamos a ver todos los contenidos del Congreso. Como ustedes saben, este año, y ya venimos trabajando desde el año pasado, en el lema de siempre vivo, siempre verde, y eso va a atravesar todo el contenido del Congreso. Bueno, vamos a continuar en el plano internacional y hablando de reconstrucciones. Ustedes saben que acá en Argentina también de a poco se está pensando cómo salir de esta pandemia. ¿Qué va a pasar después de la cuarentena, no? Y ya empezaron algunas situaciones en provincias donde se dice los chicos van a empezar a ir a la escuela de a poco. En algunos lugares donde
ya no hay casos de coronavirus desde hace muchos días. Así que esto va a ser de a poco. Pero también la ayuda económica, que está sucediendo ya en este momento, en Argentina, en el mundo. ¿Y qué va a pasar después? ¿Cómo se reactiva la economía y la producción? En Europa están pensando en 750 mil millones de euros como fondo conjunto para la reactivación de la economía. La Comisión Europea ha presentado un plan de recuperación ambicioso para hacer frente a la era post-COVID. Estaría dotado con 750 mil millones de euros, de los cuales 500.000 millones serían subvenciones y el resto préstamos, lo que significa que priman las ayudas a fondo perdido. Para financiarlo, la institución emitirá deuda en los mercados, lo que permitirá obtener tipos de interés más bajos. El dinero se recaudará elevando temporalmente el límite de recursos propios. Esto permitirá que la Comisión use su sólida calificación crediticia para pedir prestado dinero en los mercados financieros. Es una necesidad urgente y excepcional para una crisis urgente y excepcional. Entre los principales países beneficiarios de las subvenciones se cuentan España e Italia, que recibirán alrededor de 80.000 millones de euros cada uno. La Comisión lo ha justificado afirmando que sus economías se cuentan entre las más afectadas. El Ejecutivo Comunitario también propone un nuevo presupuesto. Esta propuesta se asienta en un presupuesto comunitario renovado a largo plazo de 1,1 billón de euros. Esto implica que nuestro proyecto para la próxima generación de la Unión Europea alcanza los 1,85 billones de euros. Estas propuestas son significativas e implican una evolución radical. Pero la batalla no ha hecho más que empezar. El plan necesita el visto bueno de los Estados miembros y del Parlamento Europeo. Tenemos por delante semanas de disputas y concesiones. Y les proponemos ir ahora al Reino Unido y después ir a ver qué está pasando también en Estados Unidos, ir recorriendo distintas zonas con esta problemática, ¿no? Y ahora la dificultad que tiene el Reino Unido para conseguir gente, empleados en los hospitales. Como en muchos países, también en el Reino Unido los aplausos han dado fuerza a quienes trabajan con los enfermos de coronavirus. Aplausos que también llegaban de las manos del primer ministro, el conservador Boris Johnson. Sin embargo, el gobierno británico ha sido acusado de hipocresía por dar la espalda siempre a los mismos, como es el caso de los extranjeros que trabajan tanto en los hospitales como en el cuidado de los mayores. Tras el Brexit, la nueva ley de inmigración acabará con la libre circulación de personas. La ley abre además las puertas a un nuevo sistema por puntos para quienes quieran trabajar en el Reino Unido, un sistema que favorecerá a los trabajadores cualificados con un salario de al menos 30.000 euros. Muchos cuidadores que ganan menos de esa cantidad denuncian que es como darles con la puerta a las narices. El gobierno considera que es el momento de acabar con la confianza de la mano de obra barata de Europa. Sandilla, cuidadora a domicilio de nacionalidad lituana, ha pasado las últimas 11 semanas confinada cuidando de una mujer mayor. Estas últimas semanas han supuesto todo un reto mentalmente, pero ya está. Al mismo tiempo, me siento recompensada porque sé que he mantenido a alguien a salvo. Sandilla es una de las miles de trabajadoras empleadas de una gran empresa dedicada a los cuidados a domicilio. Casi la mitad de su plantilla procede de la Unión Europea. Necesitamos empezar por reconocer a estas personas como trabajadores cualificados. No los hacemos venir porque sean más baratos, sino porque en este país no hay gente que quiera hacer este trabajo. El gobierno dice que la inmigración no es la solución para este sector, un sector que no ve futuro alguno sin los trabajadores extranjeros que tiene. Nuestros trabajadores tienen que ser incluidos claramente entre las excepciones. Eso nos permitiría contratar cuidadores y obviamente ir más allá subiendo su sueldo para que puedan alcanzar en unos pocos años el salario establecido. Aunque el trámite parlamentario sigue su curso,
un sondeo reciente establece que un 54% de los británicos estaría a favor de flexibilizar las condiciones de inmigración para los trabajadores considerados esenciales en esta crisis. Bueno, y de Europa nos vamos a los Estados Unidos para ver qué está pasando con el coronavirus, con esta pandemia que ya ha llegado a más de 100.000 muertos y casi 2 millones de personas infectadas. Estados Unidos supera las 100.000 muertes por COVID-19 desde el inicio de la pandemia y ya hay casi 1,7 millones de infectados en el país. Los casos no dejan de aumentar, mientras varios estados, como California, van suavizando gradualmente las restricciones y reabriendo su economía, lo que amenaza con iniciar una segunda ola de infecciones. Ya se ha reportado un aumento de nuevos contagios en 20 estados al final de la semana pasada. Esta semana se ha abierto un nuevo y amplio centro de pruebas en Los Ángeles, la zona más afectada de la pandemia, con más de 44.000 casos confirmados. En el estadio habilitado para hacer test a cualquiera que entre con su vehículo, se espera examinar a unas 6.000 personas al día de forma gratuita. La esperanza es que las pruebas masivas y la rápida identificación de la COVID-19 frenen la propagación. Y cuando faltan 8 minutos para las 7 de la tarde, presentamos sobre el final a nuestro compañero Sergio Darco. Seguimos en esta continuidad informativa y finalmente el ministro de Producción de la provincia de Entre Ríos anunció proyectos que tienen que ver con el desarrollo productivo y que también puedan llegar a ser sustentables. Le hemos presentado 3 programas más 2 líneas de trabajo que tienen que ver con un programa sobre todo para los pequeños y medianos ganaderos para reconvertirse y mejorar los índices de eficiencia técnica y de eficiencia reproductiva. Hemos presentado también un programa GISER, que es un programa de asesoramiento, capacitación y fortalecimiento para los pequeños productores. También hemos compartido algunos criterios de un programa que estamos elaborando, que se vamos a denominar PASE, que es el productor agrícola sustentable entrerriano, con el cual vamos a promover y alentar todo lo que sean prácticas conservacionistas, la preservación del suelo, la rotación de los cultivos, todo eso con algunos también incentivos que vamos a desarrollar desde el punto de vista de los impuestos, ¿no? Específicamente el impuesto inmobiliario. Es todo un trabajo a desarrollar en conjunto, pero queremos llevar adelante una política que sigamos creciendo desde el punto de vista productivo, pero que también seamos sustentables desde el punto de vista del medio ambiente. También se incorporó y participó de la reunión la Secretaría de Energía, ya que hay varias obras que hacen al desarrollo del tendido eléctrico a la provincia, que tienen que ver con mejorar las condiciones también para la producción y para el arraigo de los entrerrianos que viven en el interior. Y también participó la directora administradora de Vialidad, donde expusimos un plan de trabajo que hemos conformado en conjunto con el Ministerio de la Producción, con el aporte también importante del SENASA, donde tenemos todo el relevamiento de las granjas porcinas, de la avicultura, de los tambos y también de todos los establecimientos ganaderos, que nos determina un criterio importante para productivo a la hora de definir obras para el interior de la provincia, ¿no? El INTA sigue trabajando en el desarrollo de este programa ProHuerta. En este caso ya llegó a la costa atlántica, más precisamente a Pinamar. Vecinos de Pinamar esta semana estuvieron recibiendo las semillas que vienen del programa ProHuerta, desarrollado a través del INTA, en conjunto con la Municipalidad de Pinamar. Lo que les vamos a enseñar hoy es a empezar a hacer los almácigos y las semillas que se deben sembrar adentro hasta por un posterior trasplante en la parte externa. Los pueden hacer en bandejas compradas o hacer almácigos propios, de no más de 5 centímetros de profundidad para aprovechar los sustratos. ¿Qué es el sustrato? Una buena tierra. Si tienen compost, la mezclan con la arena de su patio y si no, o pueden comprarla o si no, conseguir tierra negra. Una vez que nosotros llenamos las cápsulas con tierra, las pasamos a humedecer y cada una de las cápsulas ponemos una semilla. A esas semillas hay que taparlas con una breve concentración de tierra arriba, no más de 2 milímetros de tierra. Lo que tenemos que asegurarnos es una buena captación de luz de las plantas y una buena humedad constante.
por ahora nada más y sigamos trabajando por una huerta agroecológica. Y el ministro Matías Culfas estuvo en el Congreso de la Nación, allí expuso la situación que hoy tiene la industria, también las pymes y las economías regionales, junto a la Comisión Bicameral del Congreso. Por esta crisis inesperada, crisis inédita, ¿no? Pues una crisis que obliga a parar una parte muy significativa de la actividad productiva, a confinar en los hogares a buena parte de la población para evitar que se propague este virus, y esto obviamente genera problemas en la oferta y problemas en la demanda de manera simultánea. En esto radica buena parte del inédito de esta crisis, de lo distinto que tiene respecto a otras crisis, que obviamente hemos vivido muchas en Argentina, ¿no? Por motivos internos, como resultado de crisis internacionales, la última 2008-2009, pero con características muy diferenciales y donde hay que repensar los instrumentos de política porque los tradicionales no siempre funcionan frente a esta diferenciación. Me gustaría ahora sí entrar en este punto, que es uno de los puntos que aparece con mayor frecuencia en las preguntas que nos han transmitido las senadoras y los senadores, y tiene que ver con nuestra visión respecto a la crisis y con las medidas de apoyo que hemos instrumentado desde el gobierno, donde, por supuesto, como ha planteado nuestro presidente, el objetivo es tener una mirada muy fuerte respecto a la salud, la prioridad puesta en la salud, en evitar que se propague la pandemia. Y sin entrar en esto que pensamos que es una falsa dicotomía entre salud o economía, es decir, claramente si el virus se propaga, esto afecta a la economía, va a haber muchos trabajadores que no van a poder ir a su puesto de trabajo, no va a haber posibilidad de restablecer el comercio, así que hay que buscar un balance adecuado. Estamos en una etapa donde justamente la idea es que las restricciones sanitarias convivan con un restablecimiento de la actividad económica, de la actividad productiva, con todos los resguardos necesarios. La verdad que en estos dos meses lo que se ha trabajado a nivel de protocolos sanitarios en el sector manufacturero, en el comercio, ha sido muy importante. Lo que ha habido respecto a concientización en la población en general ha sido muy importante, y esto es lo que creo que en buena medida permite que el virus no se propague o se propague a un ritmo mucho más limitado de lo que ha ocurrido en otros países, sin que esto implique que tengamos que bajar los brazos o descuidarnos, ¿no? Tenemos que seguir en este camino y, por supuesto, restablecer la actividad económica en todos lugares donde eso sea posible sin afectar el control de la pandemia. Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos. Aquí llegamos con esta edición de Chacra TV Noticias y nos vamos a dar una vuelta ahora para cerrar por Villa María, allí en Córdoba. Vamos a ver algunos datos meteorológicos y también la información que plantea en este caso uno de los portales, es La Voz del Interior, justamente con un tema que hoy ha ocupado la pantalla de muchos medios y muchos portales, que tiene que ver con la cancelación del despegue de la primera misión de la NASA con un cohete de SpaceX. Esto lo decidió la propia NASA ante las condiciones meteorológicas que había en este momento. Fue 5:30 de la tarde, hace un rato, y tuvieron que cancelar esta operación. Se va a volver a intentar el sábado, así que esperemos que esto se pueda reanudar normalmente. Bueno, otro de los temas en La Voz del Interior. Hay un fuerte enojo y un comunicado contra Alberto Fernández, el presidente de la Nación, por sus dichos contra los contadores. Fíjate vos, el presidente dijo que los contadores trabajan para que la gente evada impuestos y que además eran un gasto. Salieron, obviamente, a contestarle los 24 consejos profesionales de ciencias económicas y la Federación Argentina de Consejos Profesionales, obviamente, ¿no? Bueno, allí están algunos de los temas que está destacando en la tarde de hoy La Voz del Interior. En este caso, 21 grados la temperatura en Buenos Aires, Villa María, allí en Córdoba, con 41% de humedad, linda temperatura, lindos días, templados y hasta, yo te diría, de veranito. Un viento a 13 kilómetros por hora, temperaturas que irán entre los 7 y los 26 grados esta semana y de a poco van a ir decreciendo de cara al fin de semana. Pero todos días con sol,
o parcialmente nublado. Con esta linda imagen nos vamos, nos despedimos hasta mañana, que estén ustedes muy bien y muchísimas gracias por acompañarnos.